Hola, buenos días. Bueno, la idea es dar un pantallazo de lo que es la situación epidemiológica nuestra en lo que es área programática. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo de salud de área programática y de todos los hospitales dependientes del área programática por el trabajo que se viene haciendo, que nos ha llevado todos estos meses, un trabajo importante. Y teniendo en cuenta que, bueno, tenemos un cambio de decreto, un cambio de escenario, pedir que sigan acompañando en la labor que han hecho. La situación nuestra es que tenemos ayer notificado 15 casos en Esquer, 2 en Trevelin, con un total de casos acumulados en la localidad de Esquer de 34 casos, de los cuales 27 tienen nexos, y 7 sin nexo. En Trevelin tenemos 14 casos, 9 con nexo y 5 sin nexo. De estos casos se desprenden varios contactos estrechos, un total de 230 contactos estrechos en la localidad de Esquel y 50 contactos estrechos en la localidad de Trevelin. Cabe señalar que lo que es en la parte de la Opuelo, que tenemos un paciente ya fue dado de alta, como así también 3 pacientes positivos que teníamos en el hoyo, que fueron dados de alta junto con los contactos estrechos. Hasta la fecha tenemos un total de casos acumulados de 138 desde el comienzo de la pandemia, con un total de 5 fallecidos. Esto más o menos un resumen de cómo estamos hoy. Ya Emiliano después le va a dar información de cuál es la situación epidemiológica en la que estamos.